entonces bienvenidos al canal, ahora bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy les voy a estar enseñando cómo hacer estos servilleteros súper bonitos de madera, con esas calabazas que encontré ahí en la tienda del dólar, en el Dollar Tree. Y bueno, compré dos y se me ocurrió hacer un servilletero. Todo lo demás fueron cosas que ya tenía en casa, pero cosas que puedes encontrar igual en ese tipo de tienda. Y bueno, si ustedes no tienen estas figuras o no tienen una tienda de esas en su país, pueden hacerlo de cartón, así que igual lo pueden hacer. Simplemente doblen el cartón, pónganlo doble para que esté un poco más resistente y ya. Pero bueno, empecemos. Pegamento, tengo pegamento de este para madera y este otro que también es para madera. Bueno, tengo palillos de esos también del dólar. Tengo unos adornitos que no sé cuáles voy a utilizar, pero tengo arañas grandes, tengo arañas pequeñas, limpiapipas, ya veremos qué vamos a utilizar. Tengo pinturas de acrílico, tijeras, pegamento, como les dije. Y bueno, también tengo mi calabaza de madera y cinta de esta que es masking tape para no manchar cuando estoy pintando. Encontré estos que los encontré en el Dollar Tree, compré dos y podemos estar haciendo hoy un servilletero. Así que sin más ni más, vamos a empezar y pues espero que les guste. Bueno, voy a empezar agarrando lo que son las dos calabazas y las dos les voy a hacer lo mismo, que voy a poner una en un lado. Voy a agarrar de esta cinta y le voy a pegar toda en la parte de abajo por los dos lados, de este lado y de este lado. Tengo ya aquí cubiertos los dos lados, voy a hacer lo mismo con las dos. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a pintar un lado todo en color naranja y un lado todo en color negro. Y bueno, ya tengo pintado un lado naranja, el otro lado negro y bueno, ahora voy a estar agarrando un color café y simplemente voy a empezar a manchar así como que las líneas, aprendiendo lo que es la calabaza y pues sí, simplemente manchas, no líneas muy marcadas. Listo, vean, así va a quedar. Y bueno, esto lo que hice, como vieron, nada más fueron así, fui haciendo como manchas, manchas, manchas. Y todo fue una combinación del café que revolví de este naranja y de este otro naranja. Y ya lo hace ver como un poquito más real, como que tiene un poquito de dimensión. Entonces, bueno, en vez de tener ya nada más así todo naranja. Entonces, bueno, ahora voy a hacer esa. Quitando esta parte de abajo. Y vean, ya tenemos esta parte así. Esta parte de abajo la voy a estar pintando en café oscuro. Pero la parte de donde tengo el negro, de aquí voy a procurar no pintarla. Simplemente voy a pintar esto porque aquí voy a pegar. Así que voy a procurar no pintar esta parte. Solamente esto y esto de enfrente. Así que. Y bueno, voy a estar agarrando unos palitos, que en realidad no, con uno está bien, pero bueno, en este caso agarré dos, pero en realidad voy a ocupar solamente uno. Nada más sería cortar las orillitas con las tijeras, hasta que queden planos de las orillas, y porque esos vamos a usar como soporte. Y bueno, los voy a estar pintando del mismo café que pinté las calabazas en la parte de la base. Voy a estar poniendo esto a un lado y voy a agarrar mis pegamentos y mis calabazas. El pegamento que voy a utilizar es para madera. Voy a pegarlos en la parte que no pinté, ahí la voy a estar pegando utilizando los dos tipos de pegamentos.
justo corté esa parte del video, disculpen, pero como les comenté, solamente los pegué los dos de la parte que no pinté por en medio utilizando los dos pegamentos. Y bueno, voy a estar agarrando mi palito este de madera que ya tengo aquí listo, el palito de paleta, y le voy a estar poniendo de los dos tipos de pegamento y los voy a pegar en medio, en la justo en la parte de en medio donde pegué los dos, y eso nada más va a servir como soporte. Listo, y bueno, ahí ya lo tenemos. Ya nada más pegué, como les digo, la parte del medio con mi pegamento para madera y puse otro, el palito que pinté como soporte ahí en medio, y lo pinté nada más para más soporte. Y bueno, ahora voy a estar agarrando mi pintura, tengo esta verde metálica y voy a estarla utilizando para decorar. Debía haberlo hecho antes, pero sinceramente se me olvidó, no les voy a mentir, se me olvidó. Antes de pegarlos debía haber puesto un foamy en la parte de atrás pegado, se me olvidó, entonces voy a tener que hacerlo a pedazos para hacerlo así. Simplemente voy a agarrar pedazos de foamy, los voy a pegar aquí y bueno, voy a hacer así los ojos e igual a esas. Hubiera hecho un círculo, hubiera sido más fácil, pero como les digo, la verdad es que se me pasó, así que bueno, lo voy a tener que hacer de esta manera. Unas arañitas de plástico y se las voy a estar pegando así, y simplemente lo voy a hacer con mi pegamento caliente. Y bueno, voy a estar pegando dos limpiapipas de esa manera por la parte de adentro del tronquito, y voy a pegar un pedacito de foamy también pegado, y eso va a ser como soporte nada más para que no se caigan los limpiapipas porque los vamos a estar enrollando. Ahora voy a agarrar esto y lo voy a enrollar manera. Ahí está. Voy a agarrar un lápiz, o bueno, en este caso una brocha, ya que es lo que tengo a la mano, y voy a enredar esto así. Uno por uno los voy a enrollar y voy a estirar. Quedar, a mí la verdad me gustó muchísimo. Como verán, le cabe un paquete entero de servilletas, tiene mucho espacio, inclusive la pueden dejar así simplemente si la quieren más sencilla, o pueden ponerle un listón si no quieren ponerle los limpiapipas. A mí me gustó así porque para darle un poquito de brillo, pero ya eso depende de ustedes, de cada quien como les guste. Y pues espero yo que les haya gustado. Esto lo pueden utilizar para alguna fiesta, para decorar su casa. No sé, creo yo que se ve muy bonita. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y déjenme saber si quieren que siga haciendo más videos de Halloween. A mí la verdad me divierte muchísimo y pues espero que ustedes también. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.